Pero sí era ese primero, ¿no? Sí. Buenos días, bienvenidos a este segundo juego de la cartelera dominical. El equipo de Zacatecas recibiendo al equipo de Michoacán. Madi Nabeitia está envasado. Llegaron un poquito tarde los lineups. Viene Víctor Fernández. Se va a robo, llega quieto a tercera base. El equipo de Michoacán está al bat. Víctor Fernández. Ahí vamos comenzando, 2-1 la cuenta. Estamos en la apertura del primer episodio. Gracias por acompañarnos a toda la familia Olmeca. Lanzamiento abierto. 2-1 la cuenta. Se cuadra para toque, va a dar un elevado hacia primera base. Uy. Le pega la pelota en el guante y la pone la bola en juego. Va a impulsar una carrera. La primera carrera para el equipo de Michoacán. El primera base al intentar ir por esa pelota no logra quedarse, pero le pega estando dentro del campo, lo cual le pone viva. Viene Moisés Guadarrama. Viene el robo de base, va a llegar quieto en segunda. Sale batazo de foul. Sale batazo hacia el shortstop. Buen tiro, pero va a impulsar una carrera. Buen tiro del shortstop. Impulsan una carrera más el equipo de Michoacán. Ya cayó el primer out. 2-1. Es el cuarto en el orden. Le canta el strike, se agacha a Damian y le decreta strike el umpire. Esto está comenzando. Ahorita vamos a decirles cómo se para el equipo de Zacatecas. El pitcher es Iván Hernández. Santo Dios, vamos a batallar con la letra. Lanzamiento que se queda abajo. Franco Fernández es el primera base por Zacatecas. Segunda base, Gabriel Monroy. Tercera, Alonso Domínguez. Shortstop, Daniel Muñoz. El receptor es Isaí Baloy. El pitcher, como les comentaba, es Iván Hernández, el jardinero izquierdo. Albert Vázquez, jardinero central.
Mateo Gutiérrez. Y el jardinero derecho, Luis. Luis Paolo, por eso la pausa que hago, porque la letra estamos descifrando, sale una rola hacia el pitcher, va a ser el solito el out, llega, corre y pisa y cae el segundo. Bruno Enríquez está como designado de equipo de Zacatecas, así es como está parado el equipo zacatecano. Viene Enrique Grajeda, ya con dos outs. Sale batazo al jardín central. Primer lanzamiento, no la duda, ni titubea y saca el bat. Quítase al jardín central. Warrison Ramírez. Revire a primera, safe, dice el umpire. Swing, va a estar ya en la intermedia. Cero y uno la cuenta. Sale rola hacia el shortstop. Se le escapa la pelota. ¡Uy! Pensó, yo creo que había lanzado el shortstop a primera. Decide correr el corredor de segunda. Ahí es donde lo pescan. Cae el tercero. Por ahí se falseó el tobillo. Ahorita lo van a ayudar para que pueda llegar al dugout. Pero el equipo de Michoacán hace daño, dos carreras, se va arriba en el marcador. Esto fue la apertura del primer episodio. ¿Les parece? Hacemos una pausa y volvemos.
Regresamos para el cierre del primer episodio. Viene Bruno Henríquez como primero en el orden. Lanzamiento no, muy abierto y abajo. 1 y 2 la cuenta. Son las 10:17. Sale batazo que pasa un costado de la segunda base. Se va a internar hasta la barda. Va a ser un doblete. Limpio doblete. Fuerte batazo que saca Bruno. Viene Gabo Monroy. Si llegan a escuchar que pronunciamos mal un nombre o apellido, una disculpita de antemano. Comprenderán que de repente la letra de los managers, híjole, si ustedes la vieran. Abierto el lanzamiento, se ve a robo de base, va a llegar a tercera sin problema. Ya lo tiene en la antesala. El pitcher por parte de Michoacán. Ahorita les decimos cómo está parado. Debe ser Harrison Ramírez. Sí, que tiene en su camisola Gabriel. El número 23. Viene lanzamiento. Strike. Se mueve Gabo. Por eso es que le cantan la primera base. Bueno, ya dijimos quién está pichando. El catcher es Moisés Guadarrama. Sale batazo que pasa encima de segunda base. Lo mandan a segunda. Va a estar apretada la jugada. Safe en segunda. Y trae una carrera. 2-1 el marcador. No tenemos outs. Primera base es Víctor Fernández. Sale Rola que le repite en la zona. Lo van a mandar hasta home. Se empata el encuentro. 2-2 el marcador. Se va a ir a robo. Ser Mateo Gutiérrez. Se va a ir a robo, va a llegar quieto. Sí, es Mateo Gutiérrez. Ya lo tiene en tercera base. 2-1 la cuenta. Hace la negociación y da la base por bola. El segunda base es Jorge Rodríguez. En tercera base, Luca Madinaveitia. Shortstop, Damián Moser. Jardinero izquierdo, Jorge Ricardo. Jardinero central, Enrique Grajeda. Y jardinero derecho, Claudio Rodríguez. Así está el equipo del equipo de Michoacán. En el campo, batazo que sale pegado a tercera base, se le pasa la pelota, impulsa una carrera, la segunda carrera, se interna hasta el jardín izquierdo. Fue Iván Hernández el que trajo dos carreras más. Y viene Alan Vázquez. Perdón, Álvaro Vázquez. Les digo que la letra no se le entiende. Nos tenemos que apoyar con
los nombres en las camisolas. No, lanzamiento muy pegado. Ya se va arriba en el marcador de Zacatecas, 4-2. Esto es el cierre del primer episodio. Lanzamiento elegante del strike, viene el tiro a tercera, va a llegar quieto sin problema el corredor. Bastante activo. Hoy se cancelaron unos juegos por la contingencia que deciden hacerlo. Viene el lanzamiento abajo. Por eso es que se cancelan unos, independiente al torneo de softball de Alig, que son 4 categorías. Y está llevándose a cabo ahorita tanto en Olmeca como en Liga Maya. Viene el lanzamiento que se queda alto. 3-1 la cuenta. Le da la base por bola. Va a haber corredores en las esquinas. Y viene Alonso Domínguez. Le canta el strike, se viene el robo, pero no, no se arriesga. Ya tiene al corredor en segunda y tercera base. No, abajo el lanzamiento. Se va al robo, no. Sale el rebote a beneficio del receptor, por eso es que no se arriesgan y no lo mandan. 1-1 la cuenta. Dice el empayar que no, muy alto y pegado. 2-1. Uy, lanzamiento pegado. A nada de pegarle al bateador. 3-1. No, lanzamiento muy abajo y abierto. Hace la negociación, le dan la base por bola. Le está pidiendo al manager que permita que llegue primero a primera base y luego le da el acceso al campo. Va a platicar con el lanzador, a tranquilizarlo, porque ya tiene casa llena y no hay outs, señoras y señores. Ahí está el ánimo para el lanzador y viene Baloy. Israel Baloy. Batazo de foul. Sale batazo de... pica en la línea, pero se sale. 0-2 la cuenta. Por la vía del ponche, deja pasar esa pelota. Cae el primero. Ya hay un out. A ver, jugada. Franco Fernández. Lanzamiento muy abierto. 2-0 la cuenta. Ya hay un out. No,
Alto lanzamiento, dice el umpire. Tres y nada. Le da la base por bola. Va a entrar la carrera de caballito. La carrera número 5. Abierto lanzamiento. Es que no sé si es loca, Luca o Luis. Pero dice Cota en su camisola. Swing. Dos y dos la cuenta. Le cantan strike. No, queda arriba el lanzamiento. Tres y dos la cuenta. Cuenta llena. No, abajo queda el lanzamiento. Va a entrar la segunda carrera de caballito. 6 a 2 el marcador. Hay un out. Bruno Enríquez. Le damos vuelta a la lineup. El primero en el orden. Bruno Enríquez. Lanzamiento descompuesto. No, mandan al corredor. Le dicen a Warrison que lo disfrute en la loma. Tres y nada la cuenta. No, lanzamiento muy abajo. Viene la tercera carrera de caballito. Va a haber cambio de pitcher. Se trae el jardinero central. ¿Les parece si hacemos una pausa en lo que calienta el nuevo lanzador?
y es Enrique Grajeda. El pitcher que suben a la loma. Viene Gabriel Monroy, el segundo en el orden. 7-2. Ganando el equipo de Zacatecas a Michoacán. Esto es el cierre del primer episodio. Lanzamiento muy alto. Oh, alto lanzamiento. A ver, tiempo, hay una pelota que cae de otro campo. Swing. No, lanzamiento de abajo. 3-1 la cuenta. Le dicen que se relaje al pitcher. Abierto el lanzamiento. Le van a dar la base por bola. Y entra una carrera más. Ya son 8 carreras. A 2. Uy, lanzamiento muy pegado. Alto lanzamiento, 2-0. 3-0, perdón. Dale, elevado a la primera base. Se queda pegado el corredor. Cae el segundo out. Es Mateo Gutiérrez. Swing. 0-2 la cuenta y hay 2 outs. Por la vía del ponche cae el tercero. Pero el daño ya está hecho. Zacatecas. Hace 8 carreras, se va arriba el marcador, es una entrada completa. ¿Les parece si hacemos una pausa y volvemos?
Regresamos. Viene Jorge Ricardo Contreras. En la apertura del segundo episodio. 8-2 ganando el equipo de Zacatecas a Michoacán. Pide tiempo para amarrarse sus agujetas. Swing. 0-2 la cuenta. Sale elevado hacia segunda base, quería llevársela de bote pronto, pero no logra quedarse con esa pelota, va a llegar quieto en primera base. Viene Jorge Rodríguez. Swing. Uy. No, lanzamiento abierto. 0-1 en la cuenta. Sale elevado hacia el jardín central. Uy, se le escapa, se le cae, le rebota. Esa pelota. No logra cerrar por completo el guante y le rebota esa pelota. Abajo el lanzamiento. Viene. Le canta el strike. Claudio Rodríguez. Le batazo hacia el jardín en derecho. Manda el cortador. Safe en segunda. Va a haber casa llena. Abierto el lanzamiento. No, abierto el lanzamiento. Dos y nada la cuenta. No tenemos outs. Dos y uno. Le cantan el strike. 2-2 la cuenta.
No, se queda abajo esa pelota. Luca Medinaveitia. Sale elevado al shortstop. Cae el out. Ya hay dos. 8-2 el marcador. Víctor Fernández. Canta el strike. Se la repite. No le gustó al bateador ese conteo. 0 y 2 la cuenta. Y hay dos outs. Dale batazo, uy, línea de pitcher, se avienta para tocar con el guante la base, cae el segundo out, el tercer out, perdón. Son 8 carreras Zacatecas, 2 Michoacán. Vamos a una pausa y volvemos.
Damien Moser, el 101. Tiene corredor en la intermedia. No hay outs. Uy, cayó pelota de foul. Bendita carpa que pusimos. Machucón de foul. Se le dio la cuenta, swing, se le pasa, se le cae al receptor, va a llegar quieto. Titubeó el receptor, no tiró ni a tercera ni a primera. Va a tener corredores. Corredores en las esquinas. No, lanzamiento descompuesto. Se va a ir a robo. Va a llegar quieto. Se va a ir hasta tercera el corredor. No se quiso arriesgar. ¿8-3 el marcador? ¿8-3? No, lanzamiento se queda alto. Buena vista, cerrando el corredor, 3 y nada la cuenta, apoyando a su pitcher. Swing, 3 y 1. No, abierto el lanzamiento, lo pierde. Va a haber corredores en las esquinas. Y viene el buen Gabriel. El número 23. Está pidiendo a gritos su protector del codo. Warrison. Sí, ¿verdad? Warrison. Warrison Ramírez. Uno y nada la cuenta.
Abierto el lanzamiento. 2 y 1 la cuenta. 3. 3 y 1 la cuenta. Sí, 3 y 1. Ya tiene corredores en segunda y en tercera base. Salud. No, abierto. Vamos a tener casa llena. No hay outs. Va el manager a la loma. Va a dialogar con su lanzador. Saben que es el momento. Son 8-3. 8-3 el marcador. Sí se puede. Hemos visto volteretas por más carreras. Casa llena. Tiene Contreras, viene swing. Ansioso. Él quiere hacer contacto. Quiere traerse más carreras para su equipo. Mandan a que abran más los corredores. Sale un elevado que va el primero a base. Uy, se arrepiente. Van a llegar quietos todos a su base. Damian llega. Están decretando infield fly. Venga. Jorge Rodríguez, el número 32. Pues en el revire, queda quieto. Hay un out por el infield fly. Machucón de foul. Cero y dos la cuenta. Rebanón de foul. Defendiéndose. 0 y 2. Un out. Ahí está marcando la zona. El umpire. No, abierto el lanzamiento. 1 y 2 la cuenta. Sale un elevado a la primera base.
Uy. Hay tiro en tercera. Safe, dice el umpire, pero entra una carrera más. 8-5 el marcador. ¿Les parece si hacemos una pausa mientras calienta el otro lanzador? Volvemos. Le canta strike el umpire. Claudio en su turno al bat. 8-5 el marcador. Hay un out. ¿Y por qué nos pusieron dos outs en la pizarra? Abajo este lanzamiento. 0 y 1 a la cuenta. Algo va a dialogar
los umpires. Defendiendo su turno, Claudio. Lo que parezca, le gritan desde la grada. No, abajo, muy picado ese lanzamiento. 2-2 la cuenta. Nada. 3-2 la cuenta. Se le escapa la pelota del receptor. Va a llegar Giet. Le cantan el strike. Arriba de lanzamiento, el pequeño Torres con el número 24, ya son las 11:16. No, lanzamiento muy abajo, 3-1 la cuenta, hay un solo out. Tiene casa llena, con un out. No, abajo el lanzamiento. Va a entrar de caballito la carrera número 6. Madina Beitia tiene la oportunidad. Arriba de lanzamiento. Luca Madina Beitia. Abajo de la pelota. Pero sola. ¿Qué es? ¿Qué es? No, pero sin nada, güey.
fallito, le está costando entrar en la zona. Y ya es una sola carrera de diferencia. Vamos, Michoacán. Víctor Fernández. Ya lo mandaron. Lanzamiento alto. Dos y nada la cuenta. Rebanón de foul. Se le salió un bordecito. Dos y uno la cuenta. Sale como... Alto lanzamiento, lo pierde. Entra a la carrera del empate por la vía de caballito. Va a ser todo para el lanzador. O es una charla. Lo vemos desesperado. Solo fue una charla. Una charla motivacional con Mateo. Buenas tardes. Sí. Abajo el lanzamiento. Ya se empató el marcador. 11:21 de la mañana. Todavía de la mañana. No, abajo. Uno y uno la cuenta. Dos y uno. Batazo. ¡Uy! ¡Piso! ¡Ah! ¡Qué jugada tan apretada! Pero qué bonito. Se estira. Como elástico ese bracito para quedarse y colgarse de esa pelota. A nada, ¿eh? Segundos, porque sí reacciona, pisa, pero obviamente también el corredor se avienta. Qué apretada jugada, Tocayo. Pero son dos outs. Adelante tú, 8-8 el marcador, pero qué bonito out. Se colgó precioso de esa pelota. Cayó el segundo. Y aquí no se siente. Sí, no, aquí no se siente. Ahí le está explicando al manager el por qué no, el por qué sí, mi apreciación,
Damián, el 101. Exactamente, ¿por qué dejó de...? Le ha de haber dicho, explícame por qué no fue. Tell me, tell me. Pero así las cosas. Más apretado no pudo haber sido. No, por favor. Te vas a mover de todas maneras. Nos vas a abandonar. Va a haber jugada en home. Perdió el receptor la pelota. ¿Dónde quedó la pelota? Ah, eso no lo entendí. De hecho, Junior. Sí. Uy, le pegó. Sí, le pegó. No hay jugada porque le pegó, le pegaron al 101. Le pegaron a Demian. Estamos, Charlie. Estamos apoyando a la categoría que se va a Jalisco. Están haciendo venta de jicaletas. ¿A Jalisco? Así me dijeron. ¿A Jalisco? O a lo mejor me mintieron. ¿De softball o de béisbol? ¿Béisbol? Ah, caray. Debe ser el de... Ah, el... Ajá. A lo mejor es el de Alij. Ah, claro. Sí. No nos invitaron. Se viene una semana de harto béisbol en toda la República. Hubo cambio de pitcher, ¿verdad? ¿Les parece? Hacemos una pausita y volvemos. No se vayan.
El buen Quique está en su turno al bat. Tiene casa llena. 9-8 el marcador. Zacatecas, cualquier base. Enrique Grajeda sale rola. Uy, le rebota ese bote traicionero que se va hasta el fondo, hasta la barda. Save, dice el umpire. Suelten la pelota. Vació la casa. 12-8 el marcador. El segunda base estaba listo para tener esa pelota y le rebota. Esa piedrita que hace que te brinque. Le brincó totalmente la bola. Pero esto todavía no termina. Son las que metía el doctor. ¿Cómo me chocaba eso? Swing. Es Warison Ramírez. Es el que me saca de onda, Gabriel. ¿Por qué? Es porque no le ponen Warison. A lo mejor no le gusta Warison. Sale rola hacia el pitcher. Uy, no logra quedarse con ella. Le rebota en la segunda. En la colchoneta. Le rebota. Suma una carrera más. Buenas tardes. Se está llenando la grada, ¿eh? Buenas tardes. Están viendo que se está poniendo buenísimo el juego. Buenas tardes, bienvenidas. Bienvenidos. Todos a Zulí Golmeca. Voy a ponerme el micrófono porque me da pena. Respira, le dice. No me gusta, no puedo hablar contigo. Jorge Ricardo Contreras viene. El número 44. Se va a robo el corredor. Va a llegar quieto. Uno y nada la cuenta. Yo te cuido, le dice el coach. Yo te cuido. Fíjate desde dónde y él lo va a cuidar. ¿Cómo no? Se va a robo. Michoacán quiere más carreras. ¿Y el de solapa? Lanzamiento abierto. Dos y nada. Bien vista, dice. Tres y nada, perdón. Ya estamos, Charlie, ya conectados. Joseando, entonces, conectadísimos. Elevado en la zona de foul. Vamos a ver si llega. Uy, alguien. No. Corrió el primera base, pero no logra. No llega. Está pegando con todo el sol, ¿eh? Se nota. Está durísimo. Hoy, no me puse hoy han caído como tres pelotas aquí, así arribita. ¿Sí? Ya sí, dijimos gracias la a Dios. Malla sombra. Está esta mallita. Porque como tres, donde nada más, mira, volteábamos y nada más como roda. Benditas sean las mallas sombras aquí. ¡Lanzamiento! Por la vía del chocolate. Por la vía del ponche. Cae, gracias a Dios, para el equipo de Zacatecas. Dicen, ya cayó el tercero. Es que no manches, Charlie, 8 carreras, ¿eh? Sí. Llevaban una considerable... Bueno, no sé. Porque 8 más 2 da 10 y van 13. Ya van 13, 8. Entonces, según yo, si llevaban 10, son 11 carreras pero en cierra, este episodio. Pero cierra Zacatecas, ¿eh? Entonces fue larguísimo este episodio y pesadísimo para Zacatecas, que viene el ataque. Vamos a una pausa, Charlie. Volvemos.
Ya regresamos, amigos aficionados. Isaías Baloy es el que viene a la caja de bateo por parte de Zacatecas. Tiene que remontar aquí la escuadra local, pesado el inicio de la tercera. Tiene que acortar esa diferencia. ¿Y por qué no? Igualar o darle la vuelta a la pizarra. En esta vida todo se puede. Exacto. Ahora, ahora, ahora. En el lanzamiento. Sí. Sí, sí. En la cuenta está en dos bolas y un strike para Baloy. Ah, sí, ya, ya. Es que no lo diferencié. Se ve lo... La percha. 3 y 1 cuando aquí viene el lanzamiento. Roletazo por la primera base. Toma la pelota, rápido va, sin asistencia, pisa. Y cae el primer out. Ayer me lo dijo, después de las 10, yo estoy libre. Y ven, sí, señor. I'm free. Viene ahora la caja de bateo. Él es Franco. Franco Fernández es el que está en la caja de bateo. Ya tiene un strike en su cuenta. Viene el picheo. No, dice la player. Adentro es el lanzamiento. Se va a emparejar la cuenta. Una bola y un strike. Muchas gracias a toda la gente que está a través de la sintonía del YouTube en Olmeca TV. Un abrazo para todos ustedes en este domingo, domingo de béisbol aquí a través de la plataforma oficial de las transmisiones de la Liga Olmeca. Aquí, uy. Le dio coscorrón. Sí, le dio un coscorrón. Por la vía más dolorosa, Franco Fernández se va a ir a la inicial. De hecho, ya va el pitcher a darle la mano. Le dijo, traes bolsas, guarda esto. No, discúlpame, compadre. Se me zafó la pelota. Ahora viene Marco. Marco Alonso, ¿eh? Sí, Marco Alonso es el que está en la caja de bateo. Se va a la intermedia entonces, sin problema, Franco Fernández. Uno y nada a la cuenta. Y esto puede ser el inicio del rally, ¿eh? Así es que aguas. Aquí nos estamos deshidratando, mi Charlie. Ahorita necesito como una pipa de agua, ¿eh? Traigo harta sed, dicen en el... Sí. Onillo en el conteo para Marco Alonso. Batazo sólido por ahí por el hueco entre short y segunda. Es el center el que toma la pelota. Va a venir de jugada en el plato. El tiro, pero regresa Franco Fernández. Va a haber corredores en las esquinas. Responde el emergente. Y ahora va a venir Bruno. Bruno Enríquez es el que viene a la caja de bateo. Sale al robo sin problema Marco Alonso. Va a llegar quietecito a la intermedia. Ya va a haber corredores en posición de anotar para la escuadra local, la escuadra zacatecana. El lanzamiento por todo el centro del pentágono. El tiro a la tercera base. Va a llegar quieto allá Franco Fernández. La cuenta está en una bola y un strike. Thank you.
Ahí el lanzamiento, no logra hacer contacto con la pelota, se va a emparejar la cuenta, 2-2. No, sí, va a ser un out, sí hay uno. Hay un out. Dos y dos la cuenta, presenta la pelota el pitcher, va a abrir hacia el plato. El lanzamiento, le tira, no logra hacer contacto con la pelota Bruno Enríquez. Por la vía del chocolate va a caer el segundo out. Hay dos outs, dicen los jugadores de la escuadra de Michoacán. Y viene Gabo ahora a la caja de bateo. Corredores por segunda y por tercera, buen lanzamiento del lanzador, del pitcher, vaya. Lanzamiento queda arriba y adentro, ni nada. Gabriel Monroy, Gabo, es el que está en la caja de bateo. Nada, creo que quiera. Tres y nada, el conteo para Gabo. Retazo por la tercera base, se va a poner 3-1 la cuenta. Charlie, estamos en la recta final de este encuentro, que está emocionante. Ya son esas 11:43. No es mucha la diferencia, solamente 5. Justamente Zacatecas. Sí, sí. Son 5 de diferencia, no son muchas, mi Charlie. La cuarta mala, negocia el pasaporte Gabo y se va a llenar la casa. El rancho arde ahí en el campo número 3 de la Liga Olmeca. Y literal, arde por el calor y arde porque está llena la casa de Zacatecanos y viene Diego. La casa y la grada, sí. La tribuna está prácticamente a 3/4 de su capacidad. El backstop está repleto, ahí sí no cabe ni un alfiler. Y viene Diego. Y es a la que ya pega la sombrita. Ya, ya está pegando la sombrita ahí. Hace rato nada más estaba la última fila. Sí, sí. Sí. Todo el sol pegaba ahí. Sí, sí. Ahora va a venir Diego a la caja de bateo. El primer lanzamiento strike por todo el centro del pentágono. Va a haber 0-1 el conteo. Machucón de foul. Aguas. Le gustó esa pelota que iba alto. El 0 y 2 la cuenta. Ahora lo que se parezca, le dicen a los coaches. La toma el pitcher. Tira la inicial por la vía 13. Se va terminar este episodio y también el encuentro. Mi Charlie le da la vuelta entonces de Michoacán y se lleva la victoria. 11 carreras a 8, no es cierto, 13 carreras a 8. 13 carreras a 8 gana el equipo de Michoacán, que en la última entrada, es donde le da la vuelta al marcador y demuestra que ellos querían ganarse el día domingo este encuentro. Es correcto, mi Charlie. Y bueno, entonces ya nos vamos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo presente en la transmisión a través de Olmeca TV. ¿O a quién es? I don't know, man. Si volteaste a verlo. Sí, sí. El que está ahí viendo. Haciéndole a José José, ¿no? Parece José José. ¿A quién es? ¿Es a los dos? ¿Es a nosotros? No sé si es a nosotros, pero es hacia la cámara, eso sí. Ahí el buen Marco
es el que lo hace. Nos estaba haciendo así como que... los estoy viendo, tíos. Ya nos vamos, mi Charlie. Esté pendiente porque viene un juego ahora de... pero es a través de MNB México, ¿es? Exactamente, vamos a cambiar... ¿De plataforma? De plataforma. Y regresamos, se lleva la victoria. Michoacán sobre Zacatecas. Bye, gracias, Charlie. Gracias, gracias a todos por su compañía. Se te quiere, Charlie, se te quiere. Es mutuo.